Gamganapataye namaha om gurubhyo namaha om aim saraswati namaha om sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhidhamastu mavidvishabhai om shanti 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 Hari Om Tat Sat. Bueno, la gran pregunta, o por lo menos una de las más importantes para todo ser religioso, para toda persona, llamémosle, para todo buscador, es buscador de qué, diría, para todo soñador de libertad, para todo aquel que sueña con la libertad o que ansía la libertad, para todo aquel que vive con ansias de libertad. La principal pregunta es si la libertad es posible. ¿Y qué significa esa libertad? ¿En qué consiste? No solo en la libertad como se concibe en la superficie. Se habla mucho de libertad, especialmente cuando hablamos de política.
Hay quienes piensan que al escuchar la palabra libertad, que acá se está hablando de política. Pero la libertad del comunismo o del imperialismo, libertad de los chinos o de los árabes o de los judíos, no es la verdadera libertad, porque en esa clase de libertad todavía estamos completamente concentrados en el prójimo, en el otro. Es externa, es superficial, es como le llamamos libertad material. Requiere mucho, mucha introspección, comprender que no es posible cambiar lo que ocurre, sino que lo importante es cambiar la forma de verlo todo de aquel a quien todo le ocurre. O como se dice, no tratar de cambiar lo que pasa, sino que tu actitud hacia lo que pasa. Entonces, si hablamos en este sentido acerca de la libertad, cuando hablamos de la verdadera libertad, estamos hablando de la libertad de nosotros mismos. ¿Es posible la libertad de nuestros padrones de conducta, de esta mente que es lo que somos, o por lo menos lo que creemos ser? Una mente compuesta de dolores, miseria, miedos, ambiciones, complejos, deseos. Y que todo lo que, de todo lo que está hecha, es algo que se ha adherido de otros. Y todo eso es lo que yo creo ser, o soy, digamos, para hablar en términos de hechos, porque de acuerdo a mi vida, tal y como la vemos ahora, nuestra vida es que eso es lo que somos. Y la gran pregunta ¿es posible trascender o liberarnos de todo este contenido? Y ese es nuestro mundo, el mundo en el cual nos movemos, vivimos. Nuestro mundo está entre nuestras orejas, se dice. Nuestro mundo es la mente. Eso es lo que somos.
Y ese es nuestro mundo, nuestra realidad, la realidad de tus complejos, de tus maneras de reaccionar, de nuestras actitudes, nuestros miedos y temores. Ese es nuestro mundo. Y eso es lo que somos. Y la pregunta es, ¿posible liberarnos de eso? ¿Por qué liberarnos? Porque esto es limitado. Eso es muy importante. Porque si todo lo que la mente es, proviene de la materia, de otros, de la dimensión de las formas. Es información de nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos. Es información que recibimos de nuestros compañeros de escuela, de trabajo, del ejército, etc. Proviene del mundo de las formas. Desde mi nombre hasta el periódico que me gusta leer y mi manera de reaccionar cuando alguien me trata con simpatía o con desprecio. Todo esto proviene de la dimensión de las formas. Y esto es lo que soy. Y la dimensión de las formas es limitada. Por lo tanto, todo lo que soy es limitado. Necesariamente. Siendo esto, soy un ser limitado. Y por lo tanto, el deseo de libertad es una gracia. Puedo liberarme de todo esto. Esto es liberarse de la materia, si soy capaz de liberarme de todo esto. Es una pregunta sumamente importante, ¿no? Es aquí donde se entiende nada de lo que yo haga. Nada de lo que yo haga como un como mente, como este contenido, puede conducirme más allá de la mente. Eso es muy importante, ¿no? De nada de lo que yo haga, como yo idea, como yo ego, como yo concepto. Puede ayudarme a trascender lo que yo soy. Nada de lo que el ego haga puede conducirle más allá del ego. Y al no haber nada que pueda hacer, solo nos queda, como diríamos, sentarnos a observar. Y he aquí lo que denominamos en Sanatan Dharma, en el hinduismo, denominamos dhyan, meditación. La meditación puede venir solo después de la realización de que no hay nada que puedas hacer, de que todo esfuerzo será infructuoso, porque todo esfuerzo, toda acción proviene de idea o se esconde detrás de ella un pensamiento, y todo pensamiento o idea proviene de este contenido limitado. El yo limitado, el yo idea,
El yo no puede llevarse a sí mismo más allá de sí mismo. Es como que yo me tratara de levantar, ¿no? Agarrándome de a mí mismo y levantarme. Es imposible. Entonces no queda nada más que mirar, observar y no hacer nada. Y aquí llegamos a Dhyan o meditación. ¿Y qué es meditación? Observar sin hacer nada. Pero sin hacer nada en todos los niveles. Físico. Pero a nivel físico, la acción, es, dijimos, es solamente una expresión de un pensamiento, de un deseo, de una idea. Entonces, no hacer nada a nivel mental, yoga chitta vritti niroda, no hacer nada a nivel mental, no movimiento de vritti. Pero observar. Y en este observar, observamos formas y movimientos. Esto es lo que realizamos a través del karma yoga, la observación de la acción. El hatha yoga. Mientras practicamos las posturas yógicas, asanas, observamos cada esfuerzo, cada músculo, cada tendón, observamos. En pranayama, observamos nuestra respiración. Al inhalar, como el aire pasa a través de nuestras fosas nasales, y al exhalar, como este sale. En este proceso de observación vamos interiorizándonos lentamente. Y al irnos interiorizando, vamos dándonos cuenta que lo que pensábamos que era interno se transforma en externo. ¿No? Lo más cercano, mi cuerpo, se hace lejano, se hace algo, porque creamos una distancia. Ahora, al observar mi cuerpo, creo una distancia entre yo y el cuerpo. Es la manera de desidentificarnos. Y el cuerpo dejo de ser yo para ser un cuerpo. Y así la respiración. Y de la misma manera nos vamos interiorizando en la medida que observamos, ¿no?, nuestros pensamientos. Y luego nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y eso es meditación. Meditación es una observación de lo que es tal y como es decir, sin influir, sin una intervención de la mente. La mente deja de ser el meditador para ser lo meditado, lo observado. Y ese es el grave desafío para muchos buscadores espirituales. ¿Cómo desidentificarme del ego para descubrir lo que realmente soy? ¿Cómo liberarme del ego? No se puede luchar contra tú, contra la creencia que tienes acerca de ti mismo. No puedes rechazar el ego o rechazarte como ego.
no puedes empujarte, no puedes patearte, no puedes golpearte. Pero observando, observando tus reacciones, tus conclusiones, el movimiento de los pensamientos, de las ideas, tus padrones de conducta. En determinado momento verás un fenómeno muy interesante. Todo aquello que logras observar se sutiliza, pierde de su solidez. Cada idea, cada concepto, cada conclusión que observas, cada pensamiento, pierde de su sustancialidad, como que se evapora, desaparece. Y simultáneamente, lo sutil se fortifica. El alma, el espíritu, la conciencia, la observación. Se solidifican, se hacen sólidos. Hasta que llegas al último nivel. Antes del Nirvikalpa Samadhi, el último nivel es la observación del observador. La observación del meditador. La observación de ti mismo. Y lo que ocurrirá será la revelación, lo más maravilloso, la revelación de que tú te vaporizas, te sutilizas, pierdes de tu solidez. Tú, lo que era lo más sólido en tu vida, el yo, yo quiero, yo no quiero, yo me gusta, no me gusta, a mí, lo mío, yo, lo más sólido, aquello que tememos perder más que nada en el mundo, aquello que nos sentimos amenazados, incluso si algo o alguien lo disminuye en alguna manera. Aquello lo vemos evaporizarse. Y esta es esta desaparición. Y es en ese momento en que la conciencia se revela en todo su esplendor. Una pregunta me siguió mucho tiempo. ¿Cómo es que las ideas y las conclusiones desaparecen? ¿Por qué los conceptos y los pensamientos y el yo, al ser observados, se disuelven? Porque pierden de su solidez. ¿Dónde van? Porque se fortifica la observación. Porque la observación, que era lo más sutil y lo más difícil de percibir, se solidifica, se hace algo sólido y sustancial, llegando a su máximo expresión cuando se disuelve el meditador. ¿Dónde va todo esto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué es eso? Y observando, uno se va dando cuenta, o sea, se produce esta
estas realizaciones. Observando te das cuenta que tú no eres los pensamientos, tú no eres las ideas, tú no eres las conclusiones, tú no eres ese pensamiento, esa idea yo que crees ser. Pero los pensamientos y las ideas son tú. Las conclusiones y los conceptos. Tú no eres las conclusiones y los conceptos, pero estos son tú. Provienen de ti. Son parte tuya, son tú. Al igual que la ola no es el mar. La ola es limitada. Tiene un principio y un fin, es temporal. No es el mar, el inmenso océano. Pero al mismo tiempo la ola sí es océano en el sentido de que la ola es agua, está hecha de agua. Asimismo, las ideas y los pensamientos y los conceptos y las conclusiones y el yo y todo esto, no eres tú. Pero estas son tú en el sentido en que al verlas, al observar la ola, al tocarla, es agua. Entonces, todo esto se revela como conciencia. Cada pensamiento que observas, cada idea que observas, se evapora como algo separado. Se evapora como algo desconectado, pero a su vez se revela como conciencia. Entonces la conciencia va adquiriendo solidez y creciendo. El océano se hace perceptible, la conciencia se hace perceptible, hasta que en un final no ves olas, ni burbujas, ni espuma, sino que ves el océano infinito de conciencia. El océano infinito de conciencia. Tatuamasi. Ese océano infinito de conciencia que eres tú, o lo que realmente eres. Hari Om Tat Sat.